hay una evolución positiva, digamos, entre los tres niveles de gobierno, desde la afiliación al Seguro Popular en tiempo de Felipe Calderón, hoy una mayor cobertura en afiliación, sobre todo a población abierta. Esto también ha presionado sobre el tema de mejorar las instalaciones, están mejor, mucho mejor, digamos, de un hospital integral de 13 camas, hoy tenemos 45, ¿sí? En la especialidad se ha ampliado. José Luis Galeas Ibarra, presidente de Atlixco, mencionó que el Centro Médico Río Arronte atiende a 35,000 pacientes por año, destacando la oportunidad que ahora tienen para la afiliación la población abierta al Seguro Popular. Dijo que este municipio anteriormente solo tenía un hospital integral donde solo contaban con 13 camas y ahora aumentó a 45. Sin embargo, es importante destacar que la población cada día crece más y obliga a crear nuevos centros de atención en cuanto a salud, educación y seguridad. Asimismo, el funcionario señaló que se están aportando 10 millones de pesos anuales para la operación del hospital. Tenemos que ir en una mejora continua del servicio, ¿no? No es que sea malo el servicio, no es que no haya capacidad instalada en el tema de las instalaciones y todo el equipo técnico que hoy está avanzado, es moderno, es de lo mejor. O sea, tú puedes ir al Betania y el mismo equipo está en el Gonzalo Río Arronte. Lo que creo es que tenemos que ir presupuestando desde el gobierno federal, estatal, y bueno, el municipio estamos nosotros ya aportando, aunque no es nuestra obligación legal, sí nuestra convicción de que la salud es uno de los pilares del desarrollo humano, por eso estamos aportando 10 millones de pesos al año para la operación del hospital.